Micro, a esos pesos y centavos, las finanzas de bolsillo, aquellos que nos pegan en el bolsillo, bueno, ahí donde más nos duele, ¿no? Las espinillas, diría uno. Mire, el dólar se tuvo a la compra el día de hoy en 20 pesos con 35 centavos y a la venta en 21 pesos con 15 centavos. En ICSE Banco lo tuvieron en 19 pesos con 65 centavos. Prácticamente le voy a decir 60 centavos de diferencia con respecto a lo que le estaba vendiendo Banamex. Hay que recordar que Banamex es City Banamex, de esos bancos norteamericanos. Bueno, a la venta el dólar en 21 pesos con 5 centavos. La Bolsa Mexicana de Valores cerró el día de hoy con una ligera pérdida de 0.19%, ubicándose en 47.001.06 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantuvo en $46 con 19 centavos el barril. Las reservas internacionales las tenemos al día de hoy en 174.791 millones de dólares. El oro y la plata, ¿le gusta a usted las moneditas de oro? Pues a quién no, ¿no? En 31.200 pesos bajó 300 pesitos. Y la plata libertad en 300 pesos la onza. Tenemos ya al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Oye, ¿y qué dices? ¿Feliz semana porque ya se está recuperando el peso o porque se está depreciando el dólar? Acuérdate que nos los prometió Donald Trump, ¿no? Para hacer más competitivo a los Estados Unidos y que puedan exportar mejor, pues iba a bajar el tipo de cambio y no la está cumpliendo como tantas otras. Sí, así es, y esta debilidad del dólar está fortaleciendo al peso y en consecuencia estamos regresando a cotizaciones peso dólar que teníamos el día 27 de diciembre del año pasado. Y esto que les digo, pues es importante porque esta cotización del dólar al regresar a estos niveles, sumado a que los precios de la gasolina a nivel internacional, o al menos la gasolina que importa México para ponerla aquí en nuestros tanques de gasolina, se ha mantenido también a la baja. Entonces, esto quiere decir que en el anuncio que la Secretaría de Hacienda haga el próximo viernes, mantenerse las cosas constantes como hasta hoy, no tendría motivo para incrementarse los precios de las gasolinas. Eso es muy importante. Doctor Nosotros hemos Raimundo dicho. Tenorio, perdóname, pero cuando recordarás que cuando el precio del barril de petróleo bajó y cuando el tipo de cambio peso dólar bajó, nos dijeron los señores del gobierno que tenían que subirle a la gasolina para compensar el déficit que teníamos en los ingresos. ¿No nos va a pasar lo mismo? El aumento que ocurrió el día 27 de diciembre para que entrara vigente a partir del 1 de enero fue un ajuste de golpe del 20% en promedio para ajustar justamente los desequilibrios que venimos acumulando del año 2015 y 2016, en efecto, para retirar el subsidio. Ahora, la experiencia que vamos a empezar a vivir este año de ajustarnos a los precios de mercado, los dos componentes más importantes del precio de la gasolina son el tipo de cambio, porque se tiene que pagar la gasolina que se importa, y el precio internacional de esa molécula, de esa importación de las gasolinas. Entonces, tomando en cuenta esos dos componentes, el comportamiento que han tenido en los últimos 33 días, tanto el tipo de cambio como el precio de las gasolinas de importación, justificarían, repito, que si de esto se sigue igual hasta el próximo viernes, no habría por qué aumentar los precios de las gasolinas. Incluso el componente de estos dos variables que menciono haría bajar los precios en 1.2% con los cálculos que tengo hasta el día de hoy. Nada más que mucho ojo, no soy el único analista ni poseo toda la verdad. Hay también economistas en el grupo del señor Juan Pablo Castañón, el Consejo Coordinador Empresarial, en el PRI, en el PAN, en los verdes, en los morados, en los azulejos, en todos los colores. Y entonces a mí lo que más me ofende es que, por ejemplo, gente como el presidente del PRI salgan a una asamblea y digan, exigimos al gobierno
que no nos aumente la gasolina el día 4 de febrero. Lo que quieren es captar capital político y justificar lo que ya saben que no va a ocurrir. Además, la Secretaría de Hacienda mal haría el próximo viernes al anunciar que los precios no cambian, mal haría si alude, por ejemplo, a su comunicado. Habiendo escuchado a todas las organizaciones políticas y a los representantes de la iniciativa privada, la Secretaría de Hacienda decide que puede hacer un ajuste técnico, ¿verdad?, de aguantar hasta la próxima semana, el día 11, sin ajustar los precios de las gasolinas. Eso sería ofender la inteligencia. Les repito, yo les prometí en este espacio que iba a llegar el seguimiento diario del comportamiento de los precios de gasolinas y del tipo de cambio, y hoy les puedo asegurar que no habría condiciones financieras para modificar los precios hasta el día de hoy. Bueno, pues tú ya nos los habías anunciado y nos los vienes cantando hace cuánto tiempo, ya años, ¿no? De que las cosas tienen que tomar su nivel. Las fuerzas del mercado, a final de cuentas, impulsan y tienden a ajustarse, a pesar de que pretendan colgarse medallitas de que no les corresponde, ¿no? Mira, Eduardo, debo sumar a esto lo siguiente. Hoy que se da a conocer el informe de finanzas públicas de cierre al 2016, resulta que sí tuvimos un déficit de 611 mil millones de pesos y que según el subsecretario de Hacienda, este señor Madrazo, pues dice que se debe ese déficit a que se le cubrió financieramente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, fíjate nada más, le estamos metiendo más dinero de los contribuyentes a dos empresas que se prometió tendrían austeridad. Es más, le quitaron 120 mil millones de pesos a Pemex de inversión. Esos 611 mil millones de pesos que tenemos de déficit hoy no son porque a Pemex se le haya metido dinero en nuevos fierros, en nuevas bombas, en nuevos pozos, en nuevos yacimientos. No es porque a la CFE se le haya metido dinero nuevo. Es para cubrir los quebrantos operativos financieros de estos dos organismos. Es una promesa que le hicieron a las calificadoras de riesgo el año pasado cuando se fueron a escondidas a finales de octubre. Entonces, mira, yo he dicho aquí que a veces no quiero pasarme de cínico, pero ya no sigamos metiéndole dinero bueno al malo, a un barril sin fondo. Es a lo mejor una exageración lo que voy a decir, pero ya, por favor, que vengan a Pemex ya de plano. ¿Para qué le seguimos metiendo dinero a una empresa que nos está haciendo perder impuestos y que con ese dinero pudiéramos duplicar el gasto social? Tranquilamente, ¿no? Sí, les digo, a lo mejor no es que yo exagere la nota, pero mira, ahí están los datos, son duros, no estoy asumiendo ninguna posición ni ideológica ni política, simplemente la que me ha enseñado la vida y la ciencia económica. Pues mira, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, lo que sí te voy a decir es que Pemex no lo van a cerrar hasta que no le hayan robado hasta el último centavo. Eso sí hay centavos, ¿no? Porque ya se los llevaron, como decía el clásico, ya nos saquearon y nos volverán a saquear, ¿no? Así es. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco mucho por tus comentarios, por el análisis que siempre haces puntual en este espacio. Muchísimas gracias. Al contrario, muy buenas tardes, como siempre, un gusto, ¿eh? Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe.